aproximadamente a las 3:30 de la mañana, se recibió una llamada de los vecinos de allá de la lo que es Bacrajirca, la planta de tratamiento de lo que es los residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huaraz, donde mencionaron que se había volcado un carro, aparentemente un auto mencionaron ahí. Nos constituimos de inmediato con las dos unidades, ya que la llamada se recibió de uno de los trabajadores de limpieza de lo que es de la planta de tratamientos, mencionando que se había caído el carro y habían personas heridas. Efectivamente, llegamos al lugar, se encontró al conductor, que se encontraba solo, había sido accidentado por una volcadura, más o menos aproximadamente de 200 a 250 metros hacia abajo. Y milagrosamente, el conductor, que se encontraba solo, salió del vehículo y trató de auxiliarse por sus propios medios. Ya es hora de las 4 de la mañana, que los vecinos han estado transitando por el lugar, le han brindado todo el apoyo, dejándolo en la pista, en la carretera, lo que es a Huaraz. Bueno, no, se le brindó los auxilios inmediatos, y donde se le condujo al hospital Huaraz, a la persona herida. Se desconocen los motivos, no podemos afirmar nada, ya que los vecinos manifiestan que probablemente haya sido por el sueño, que es un vehículo que hace el servicio de la ruta Casma-Huaraz de la empresa Los Pioneros, H1F329, Yaris color rojo, donde no se pudo llegar al lugar de los hechos y se verificó, se visualizó el auto, se encontraba en total estado de descomposición, ya destrozado totalmente. Una vez llegado al hospital, no, me citaron que tenía hemorragia interna, se le había roto las costillas, hemorragia interna, había sufrido, había tenido derrames por lo que es las fosas nasales, y se lo puso en una posición estable como para poder trasladarlo al hospital Huaraz de manera urgente.